Cordiales saludos para los amigos de Telerama en el Ecuador y de Canal 8 en la ciudad de Miami. Estamos en su espacio, Fernando Aguayo América. Hoy vamos a dialogar con el doctor Felipe Larraín. Él es experto en macroeconomía. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de Sebastián Piñera en Chile y fue nombrado en el 2010 como el mejor ministro de Hacienda. ¿Cuál es la situación de la economía a nivel mundial en estos momentos en el 2016? Bueno, Fernando, creo que hemos empezado un 2016 con bastante sobresalto. Los mercados han tenido mucha incertidumbre, mucha volatilidad, con caídas importantes en China, nerviosismo. Yo creo que no ha sido una buena partida el año 2016. Junto con ello, hemos tenido un deterioro adicional en los precios de algunos commodities importantes como el petróleo, y eso se ha combinado con el nerviosismo de los mercados. La preocupación que está muy relacionada con esto es qué pasa con la economía china, no con el mercado accionario chino, sino con la economía china. En particular, con la desaceleración que está viviendo la economía, que se está dando en forma muy interesante junto con un movimiento hacia el consumo y hacia los servicios en una economía que estuvo muy basada en la producción de bienes primarios y manufactura, hoy día moviéndose hacia servicio, en una economía que estuvo muy en inversión y hoy día está moviéndose hacia el consumo. Pero ¿será esto que es un cambio deseable para la economía china? Viene consigo con una desaceleración y esto está afectando los mercados de commodity. Si bien es cierto, estamos enfrentando un escenario externo más complejo, yo también quiero decir, reafirmando lo que dijimos, no tenemos una crisis mundial. No hagamos creer que aquí hay... Tenemos una situación... Esto es sumamente importante que lo aclare. Hay una crisis mundial, no existe esta... No hay una crisis mundial. Esta no es la situación del 2008-2009. Esto es una situación compleja, tenemos incertidumbres, ha habido una caída en los precios de los commodities, pero no tenemos crisis externa. De hecho, el crecimiento mundial está bastante plano en los últimos 4 años, poco superior al 3%. Las proyecciones también de los principales organismos internacionales apuntan a un crecimiento 3% o algo superior. Ahora, por supuesto que hay escenarios mucho más complejos, pero son de menor probabilidad. Entonces, yo lo quiero aclarar porque a veces algunos países se tratan de sacar el pillo, como decimos en Chile, con el problema externo. Entonces, cuando justificar. Exactamente. Cuando las cosas se complican internamente, le tienden a echar la culpa a la economía internacional. Yo quiero decir que la economía internacional en general tiene solo parte del problema. Es solo parte del problema. Y el resto es que los países tienen la posibilidad de... Porque si no, imagínense, si dependiéramos exactamente de lo que está ocurriendo en la economía internacional y estuviéramos sentados ahí recibiendo los golpes sin posibilidad de defendernos, por supuesto que tenemos posibilidad. Posibilidad de defendernos, las instituciones económicas, las instituciones fiscales, las instituciones monetarias de los países, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, el estado de derecho en general, la seguridad de las personas, la certeza en materia de la institucionalidad legal que acompaña a las inversiones, son todos elementos que los países pueden usar para poder capear en mejor forma los problemas externos. Hay países que cuando el mundo estornuda, les da bronconeumonía. Y otros, que cuando el mundo estornuda, bueno, apenas estornudan y siguen caminando. ¿Por qué sigue siendo Estados Unidos la primera potencia económica? Pues China desplazó, por ejemplo, a Japón. No ha podido desplazar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos ha seguido creciendo a tasas menores que la economía china, pero este proceso en el tiempo, las curvas se van a cruzar en algún momento, la economía china va a pasar a la economía norteamericana. ¿Cuándo? No sabemos exactamente, pero ya China es la segunda economía mundial y se acerca a ser la primera economía, depende cómo la midamos, a tipo de cambio de mercado o a tipo de cambio de paridad de poder de compra, que son dos medidas distintas, pero a tipo de cambio de mercado todavía le falta un tiempo para desplazar a la economía americana. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido en China también, hay que mirarlo, es extraordinario lo que ha pasado en los últimos más de 30 años. Tenemos 37 años desde las reformas económicas, comenzaron en 1978 bajo el Deng Xiaoping, que decía muy pragmáticamente, no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Y en un país con un partido comunista que sigue dominando, en un régimen que no tiene ninguna similitud con la democracia, que es una dictadura del partido comunista, se han implementado políticas económicas de mercado. Y eso ha tenido un efecto muy importante sobre lo que es hoy día esta economía, que ha crecido más o menos 24 veces el tamaño de la economía desde que partió hace 35
7 años atrás estas reformas económicas. Pero hoy día, esta economía tenía que ocurrir en algún momento. China creció por 30 años a casi el 10% promedio y en algún momento se tenía que desacelerar. Hoy día estamos viendo ese proceso de desaceleración. Pero esto genera algunas inquietudes, se podrán sostener este crecimiento aún a tasas inferiores. ¿Es el crecimiento económico chino hoy día al 6,7, 6,8%, que es lo que termina alrededor el año 2015, es verdadero? ¿Ese es el verdadero crecimiento económico? La sospecha que tenemos mucho es que China está creciendo menos que eso, que si miramos el consumo de energía, por ejemplo, China está creciendo entre un punto y medio menos que lo que dan las cifras oficiales. Es un medidor de desarrollo, ¿no? El consumo de la energía. El consumo de energía es un medidor de crecimiento, de expansión de la economía. O sea, la actividad económica la podemos medir por el PIB, pero de una manera chequear que hay una relación entre la actividad económica global y el consumo de energía, y cuando esa relación se quiebra, como se ha quebrado en China en el último año y medio, entonces uno tiene sospechas de que hay del crecimiento efectivo es menor que el que se está reportando. Aún así, si la economía china creciera entre el 5 y el 5,5% en términos reales, esto sería positivo desde el punto de vista del mundo. Lo que nos preocupa es que el crecimiento se vaya bastante por debajo de esto. Nuestros países, y aquí han sido dependientes nuestros países porque vendemos precisamente commodities, materia prima a China, y cuando se desacelera la economía china deja de comprar y sufrimos los países latinoamericanos especialmente. Así es, si uno combina, aquí hay realidades distintas, aquí estamos en un mismo caballo general, pero en distintos caballos a nivel individual. ¿Qué quiero decir? Somos todos exportadores de commodities, todos somos dependientes de recursos naturales en América Latina, países ampliamente dependientes con la excepción, digo, muy notable de México, que ha tenido una reconversión de su economía a partir del año 1994, en que México firma el NAFTA, se convierte en miembro del NAFTA, y desde ese entonces hay un desarrollo del sector industrial muy potente, sobre todo en el norte de México, que hoy día ha llevado a que los recursos naturales representen solo el 25% de las exportaciones mexicanas. Pero en el resto de los países de la región son commodities, básicamente. Algunos diversificados, otros virtualmente monoproductores. El caso más dramático es el caso de Venezuela. Y lo digo con mucha simpatía por el pueblo venezolano, porque es una verdadera crisis económica la que se ha gestado en Venezuela. Y se ha gestado en parte, pero solo muy en parte, por la dependencia del petróleo, por un conjunto de políticas económicas muy equivocadas, nefastas desde el punto de vista del desarrollo de esa economía, que están sufriendo los venezolanos hoy día. Desde esa perspectiva, el pensar que Venezuela, más del 90% de sus exportaciones son petróleo, es el país más dependiente de nuestra región del petróleo. El petróleo cae de más de $100 a $30 o menos, es un golpe adicional a la economía venezolana que genera enormes déficits de cuenta corriente y una tremenda recesión el año pasado, una economía que cae más del 8%. Pero no a todos los países exportadores de petróleo le está yendo mal. Colombia se defiende mucho mejor, con un manejo económico bastante más potente, bastante más efectivo. Con una producción superior al millón de barriles diariamente. Y con una participación de las exportaciones de petróleo en las exportaciones totales colombianas superior al 50%. Entonces hay que pensar que Colombia es un país severamente golpeado por los términos de intercambio, por la caída del precio de su principal producto de exportación, pero que se defiende mucho mejor. Entonces Colombia está creciendo entre 2,5 y 3%. Eso es de alguna manera es una gracia con una caída tan importante que este país se defienda de esa manera. Ahora, hay que hacer una distinción entre los que son los exportadores de petróleo y los que son los exportadores de otros commodities, como por ejemplo el cobre. Mi propio país, que es Chile, ha tenido una caída muy significativa en el precio del principal producto de exportación, que es cobre. Hoy día el cobre está en torno a los $2 la libra, estuvo hace 3-4 años atrás, estuvo prácticamente en el doble de esta cantidad. Claro, la caída aquí es 40-50%, y en el caso del petróleo llega a 75%. Entonces, ¿por qué se defiende Chile? Porque en el caso de Chile nosotros somos muy buenos y grandes productores de cobre, pero somos completamente dependientes,
prácticamente la totalidad del consumo de combustibles líquidos en el territorio chileno es de origen extranjero. Entonces, nosotros importamos más del 98% de las necesidades de combustibles líquidos. Y por eso es que se defiende Chile. Los términos de intercambio chileno no caen mucho, caen poco, porque si bien es cierto cae el precio del cobre, cae bastante más el precio del petróleo. ¿No es cierto? Que es nuestra principal, por lejos, el principal producto de exportación de Chile. Y Perú, que tiene una estructura parecida de producción a la de Chile, muy dependiente del cobre y de otros minerales y metales, y dependiente del petróleo, entonces también se defiende algo por la caída del precio del petróleo. La parte más dramática es, ya hablábamos de Venezuela, el tema de Brasil. Nos preocupa la economía brasilera, en primer lugar por los brasileros, ¿no es cierto? 200 millones de brasileros que están viviendo una situación muy compleja. Es un país en recesión en estos momentos, no ha crecido durante 2 años. Definitivamente, Brasil tiene la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30, o sea, estamos hablando de la peor recesión del orden en 85 años que tiene Brasil, porque tiene una caída del producto que es cercana al 4% el año 2015, se estima otra caída el año 2016. Entonces, esta combinación de 2 años completos de caída de producto de esta magnitud es algo que sin duda está afectando los crecimientos de nuestra región. Y frente a ello, los países de la Alianza del Pacífico están andando mejor. Quiero que hagamos un corte comercial y al retornar vamos a hablar precisamente de la integración de libre comercio. Usted hizo referencia a lo que significó para México el libre comercio con Canadá y los Estados Unidos. Usted ha mencionado la Alianza del Pacífico. Vamos a hablar de la integración luego del corte comercial. Estamos con el doctor Felipe Larraín. Él fue ministro de Hacienda en el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para los amigos de Telerama y de Canal 8 en la ciudad de Miami. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur. Me levanto cada mañana, respirando lo que es mío, recorriendo el fruto de todo el esfuerzo de años, para darle un lugar con la seguridad jurídica para mí y mi familia, esforzándonos juntos para vivir cada vez mejor, construyendo día a día un futuro mejor, donde disfrutaré en familia sabiendo que lo mío es mío. Registro de la propiedad, cumpliendo 5 años, sirviendo a los ciudadanos como institución pública municipal. El doctor Ivo Lezurita, primer registrador municipal de la propiedad de Guayaquil, trabaja día a día asesorando y formando todo un equipo de trabajo, tomando el modelo exitoso de la alcaldía de Guayaquil para llevar cada vez un mejor servicio a todos los guayaquileños. Amigos, gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el doctor Felipe Larraín. Aprovechamos su presencia, un experto en macroeconomía, una persona muy didáctica. La integración para México fue sumamente importante y usted ha reflejado el porqué. La Alianza del Pacífico, en donde está Perú, Chile, México y Colombia, la importancia que tiene para la economía. Bueno, yo creo que la Alianza del Pacífico es, en primer lugar, es el más joven de los acuerdos de integración de América Latina. El más práctico, el más pragmático, porque inmediatamente de la implementación ha dado resultados. Es que ese es el punto. La Alianza del Pacífico se caracteriza porque los comunicados no son muy largos, porque más bien está el énfasis puesto en la acción, más que en comunicado. A veces uno ve estas reuniones internacionales con comunicados floridos, con gran retórica y con poca acción y con poco contenido. La Alianza del Pacífico es al revés, y yo creo que esa es una de las virtudes que tiene, que ha producido efectos en un periodo corto de tiempo. La Alianza del Pacífico tiene
4 años, es del año 2011, nació la Alianza del Pacífico como un acuerdo de integración que parte con la integración comercial y que hoy día va bastante más que allá de la integración comercial. Hemos facilitado, lo digo con orgullo de haber sido en ese momento desde el Ministerio de Hacienda de Chile, uno de los fundadores de la Alianza del Pacífico junto con los colegas de Colombia, México y Perú. Y nosotros teníamos mucho intercambio, los ministros de Hacienda, tratando de fomentar la integración. Ya no solo desde el punto de vista comercial, hoy día ya el 93% aproximadamente del comercio de bienes está libre de todo arancel y traba entre estos países, sino que también estamos pensando en el comercio, en la integración financiera, en la integración de capitales. Al respecto, mencionar que el mercado integrado latinoamericano, el MILA, donde se transan acciones, hoy día está integrado para estos 4 países de la Alianza del Pacífico. Y tenemos un mercado que es más o menos, si juntamos las bolsas de comercio de estos 4 países, es más o menos del mismo tamaño del Bovespa en Brasil. La Alianza del Pacífico como un todo tiene una economía del tamaño similar a la de Brasil, que dado lo que está ocurriendo, la caída de la economía brasilera, dentro de muy poco la Alianza va a pasar como tamaño de mercado la economía brasilera. Entonces, estamos hablando de un grupo que en conjunto, México el país más grande, pero después tenemos los otros 3 países de esta alianza, donde se han generado esta integración que va más allá de lo comercial, de lo financiero. Fíjese que incluso en algunos lugares tenemos embajadas comunes. El caso de Vietnam, por ejemplo, donde tenemos una embajada común, y esto es parte de este proceso de integración, donde no solo fluyen los bienes, fluyen también los capitales. Y eso es muy importante, hay mucha inversión que va entre un país a otro. Y me parece que eso es muy importante. Y ya que estamos aquí en Guayaquil, en Ecuador, una sugerencia con toda humildad, porque uno más que no viene a dar ninguna receta, sino que más bien para sugerir, yo creo que sería bueno que Ecuador se integrara al mundo a través de estos acuerdos de libre comercio. Creo que esto va más allá de cualquier ideología, esto es un tema estrictamente práctico. Nosotros en Chile tenemos acuerdos de libre comercio con 60 países que cubren alrededor del 95% de nuestras exportaciones. Es decir, las exportaciones chilenas llegan libres de arancel a mercados que cubren alrededor del 90-95% de nuestras exportaciones. Eso es muy potente y es una oportunidad para que le abramos mercados, para que le demos esas oportunidades a muchas empresas que participan del comercio exterior, ya sea directamente o como proveedoras de las empresas exportadoras, las que les prestan servicios y sus trabajadores. ¿Cuál es la situación económica de Chile? Bueno, Chile tiene como presidenta la señora Michelle Bachelet en su segunda presidencia. En la primera, pues, ella terminó con una popularidad extraordinaria, pero ahora inició con una popularidad baja y una crisis por un tema incluso de corrupción que envuelve a familiares de la señora Bachelet. ¿Cuál es la situación de este país que muchas veces se pone como ejemplo y que es un país que camina al primer mundo? Bueno, sin duda la economía chilena es una economía que tiene bases muy sólidas. Nosotros hemos tenido un debate, una discusión interna, algunos como yo discrepa de varias de las reformas que se han implementado durante este gobierno. Es un debate que hemos dado internamente en Chile, creemos que no es la ruta adecuada, pero la economía sigue siendo una economía muy sólida, con niveles de deuda pública muy bajos, con una política fiscal que mira al largo plazo a través de una regla de balance estructural, con un fondo soberano que ha sido constituida, políticas que hemos compartido entre los distintos gobiernos. Hay cosas en que discrepamos en Chile y otras en las cuales estamos de acuerdo. Y dos de ellas son, una, la política fiscal, la importancia de una política fiscal que mira al largo plazo y no el ingreso corriente, que pueda hacer uso de un fondo soberano, el tener, por ejemplo, un Banco Central autónomo, otra cosa que compartimos, y una tercera cosa que compartimos es esta idea de tener una red de acuerdos comerciales que nos permita penetrar mercados, que nos permita abrir mercados, abrir oportunidades. Eso lo compartimos. Hay otras en que discrepamos. Y efectivamente la economía chilena crece, pero ha tenido un frenazo muy importante de haber crecido 5,3% en el periodo 2010-2013, hoy día está creciendo en torno al 2% y con riesgo a la baja. Sin embargo, usted decía que también han sido afectados por la baja del commodity que es el cobre, pero ¿tiene dificultades fiscales Chile o supieron ahorrar para las épocas de vacas flacas? Mire, una parte de los problemas que está enfrentando Chile sin duda viene de fuera. Nosotros los trabajos que hemos hecho, algunas investigaciones del Fondo Monetario
Monetario Internacional nos llevan a concluir que alrededor de dos tercios a 70% de los problemas no son de fuera, sino que son internos, y un tercio más o menos viene de fuera. Ahora, la ventaja que tiene nuestra política fiscal, porque efectivamente el precio del cobre sí afecta en forma importante los ingresos fiscales en Chile, es la principal fuente de ingresos fiscales, y en ese sentido la caída del precio del cobre afecta el ingreso. Pero existe esta política fiscal que permite sacar recursos del fondo soberano para suplementar los ingresos fiscales en periodos en que estos caen por efecto de la caída del principal commodity de exportación de Chile. Amigos, tenemos que hacer el segundo corte comercial. Estamos en su espacio, Fernando Aguayo América, dialogando con el doctor Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de Chile. Retornamos inmediatamente. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Me levanto cada mañana respirando lo que es mío, recorriendo el fruto de todo el esfuerzo de años, para darle un lugar con la seguridad jurídica para mí y mi familia, esforzándonos juntos para vivir cada vez mejor, construyendo día a día un futuro mejor, donde disfrutaré en familia sabiendo que lo mío es mío. Registro de la propiedad, cumpliendo 5 años, sirviendo a los ciudadanos como institución pública municipal. El doctor Ivo Lezurita, primer registrador municipal de la propiedad de Guayaquil, trabaja día a día asesorando y formando todo un equipo de trabajo, tomando el modelo exitoso de la alcaldía de Guayaquil para llevar cada vez un mejor servicio a todos los guayaquileños. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud. Tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Entramos al último bloque de nuestro espacio Fernando Aguayo América. Dialogamos con el exministro de Hacienda y experto en macroeconomía, el doctor Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Chile en la época del presidente Sebastián Piñera. Quiero preguntarle a usted qué es lo que puede pasar en dos países. Uno que tiene un gobierno que se inauguró en los primeros días de este año, que es Argentina, y otro que vive una situación muy especial, que es Venezuela, con una mayoría de oposición dentro de la Asamblea, pero un presidente que aún tiene que seguir gobernando por 3 años. En el caso de Venezuela, ha dicho el presidente Nicolás Maduro que se ha agotado este modelo rentista y que ahora van por un modelo productivo. ¿Cómo se puede interpretar esto en un país en donde prácticamente no se produce nada, hay escasez de alimentos básicos? ¿Cómo podría explicar usted esto? Bueno, me parece que es tratar de poner la mejor cara y es una frase efectista frente a la caída a la tremenda caída que ha tenido el precio del petróleo, pero eso de ir por un modelo productivo tiene que traer consigo políticas que orienten la producción. Política. Pero si no lo hicieron durante 15 años... Bueno, es que es muy poco probable entonces que la hagan ahora. Mire, yo lo considero, hasta donde lo estoy escuchando, simplemente palabras dentro de un discurso, pero sin contenido. Creo que en ese sentido la situación de Venezuela es más compleja porque durante mucho tiempo vivió exactamente del petróleo. No se hizo nada en Venezuela en el periodo de bonanza para poder haber constituido los fondos, los ahorros, para poder haber usado estos recursos en diversificar la matriz productiva. Por el contrario, se insistió, se utilizaron estos recursos y yo creo que hoy día llegó el momento en que además de un
lo digo con respeto, pero con franqueza, de un pésimo manejo económico que ha tenido la economía venezolana, y yo creo que eso es una responsabilidad de los que están haciendo política económica, de los que son responsables de las decisiones que se toman en los países y no de la economía internacional. Lo que ocurre es que, mire, esto es como las palabras famosas de Warren Buffett, ¿no? Cuando la marea está alta, están todos nadando felices. Cuando la marea baja, uno puede darse cuenta quién está nadando desnudo. Y eso es lo que le pasó a Venezuela en esta situación. En la marea bajó y está nadando desnudo porque no se preocupó de desarrollar otro tipo de una economía sana, sólida, de haber constituido los ahorros que son suficientes. El contraste es la situación de Argentina. Argentina había estado alejado de los capitales internacionales, había desconfianza, pues se había declarado pues en cesación de pagos, pero la confianza que irradia el gobierno del presidente Macri puede ubicar nuevamente a Argentina en el contexto internacional, en el mercado financiero mundial. Yo creo que el nuevo gobierno argentino ha atendido en los primeros días incluso de su gobierno a tomar medidas que eran necesarias de tomar en Argentina. En primer lugar, en la unificación del tipo de cambio. Creo que eso era muy importante hacer. El tipo de cambio se ubica en un lugar intermedio entre lo que era el tipo de cambio oficial de ese momento y el tipo de cambio de mercado, el blue que llamaban en Argentina, el tipo de cambio de mercado paralelo. Esta unificación, junto con la eliminación de los impuestos a la exportación de numerosos productos agrícolas e industriales y la reducción del impuesto a la exportación de soja del 35 al 30%, han logrado que se liquide una cantidad de stocks importantes que habían acumulado los productores agrícolas que no querían verse sujetos al impuesto y a un tipo de cambio que no consideraba que no era un tipo de cambio de mercado. Hoy día, con un tipo de cambio de mercado y con un impuesto o menor o un impuesto que se eliminó, han liquidado en forma muy significativa las divisas. Yo creo que esto, sus stocks, y esto ha generado un influjo de divisas dentro de la economía argentina. Yo creo que esto es importante. Ahora viene toda una etapa que tiene que ver con la consolidación fiscal en Argentina. El camino que tiene Argentina no es fácil, pero creo que las políticas, las medidas que se han tomado originalmente por el gobierno son las medidas que van en el sentido correcto. Yo creo que tampoco esperemos milagros en el corto plazo, pero yo creo que al final esto es lo que había que hacer, que se pospuso por mucho tiempo y que probablemente en algún caso habrá que eliminar subsidios, habrá que sincerar los precios en la economía argentina, que ya está ocurriendo, y probablemente que también en el tiempo el impuesto a las exportaciones de soja deberá reducirse. Yo les quiero decir, no es una buena idea financiarse con impuesto a la exportación. Esto es una anomalía. Grabar las exportaciones es una anomalía. Yo en general soy partidario de tratar de tener un estímulo a las exportaciones, la posibilidad de que un ambiente que desarrolle el crecimiento de las exportaciones y no tener grandes aranceles o barreras a las importaciones. Soy partidario de la integración comercial, es lo que hace prosperar a los países, la integración comercial. Yo le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros en nuestro espacio, Fernando Aguayo América. Solamente una inquietud, ¿volverá a la palestra pública, a la presidencia de la República, el expresidente Sebastián Piñera en Chile? Eso es una decisión que va a tener que tomar el presidente probablemente durante el próximo año. Todavía no es el momento de hacerlo. Es sin duda uno de los principales líderes de nuestro país. Es el principal líder de la oposición en Chile. Es un estadista que tiene una enorme capacidad, que es reconocido por los chilenos como una persona que hizo un muy buen gobierno. Y yo creo que está en una posición muy privilegiada si decide volver a la política. La pregunta es si va a decidir volver, pero en caso de que decida hacerlo, el camino que tiene por delante probablemente es auspicioso, aunque nunca uno puede contar en política. Hay que llegar, concursar, ir a la elección antes de cantar victoria. Es decir, yo creo que tiene unas muy buenas probabilidades, pero lo primero es que él decida ser candidato. Él probablemente tenga un proceso de decisión, quién sabe, alguna primaria dentro del sector, y luego tendremos los candidatos, pero eso ya será en 2017. Doctor, muy amable. Muchísimas gracias.